¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de la sirenita? En la versión original escrita por Hans Christian Andersen, Ariel le salva la vida al príncipe Eric y se enamora de él. Ariel, dispuesta a hacer todo por amor, desesperada va a buscar a la bruja del mar para que la ayude a convertirse en humana. La bruja le pide a Ariel intercambiar su lengua por unas piernas humanas, pero a cada paso que dé sentirá que está caminando sobre cuchillos filosos. El trato es, si Ariel logra enamorar al príncipe, la bruja le devolverá su voz, pero si no lo logra, morirá de un corazón roto. Ariel acepta el trato y va por el príncipe, el cual no se enamora de ella porque no sabe que ella le salvó la vida. Ariel, ya aceptando su muerte, la bruja le propone otro trato. El trato es al príncipe y echar una gota de su sangre en sus pies para volver a convertirse en sirena. Ariel no fue capaz de hacerlo y decidió lanzarse al mar, convirtiéndose en un triste fantasma del océano.